Xie Bastida. Bienvenida. Gracias. Xie, cuéntame de entrada tu historia, porque eres mexicana, pero también eres chilena, porque también vienes particularmente de un grupo de personas maravilloso, con mucha cultura, con mucha conciencia, y mucho de esto lo has hecho desde Nueva York. Así que es México, pero es el mundo. Cuéntame un poquito, por favor, y bienvenida. Gracias. Sí, pues primero, muchas gracias por tu tiempo y por escucharme y por entrevistarme. Mi historia empieza con mis papás y yo creo que todas nuestras historias empiezan con nuestros papás, ¿verdad? Ellos se conocieron en la primera cumbre de cambio climático en 1992 en Río de Janeiro, 10 años antes de que yo naciera. Entonces, llevan trabajando el tema de cambio climático por décadas. Y yo me crié así, con papás que eran académicos, ya estaban en Naciones Unidas hablando sobre derechos de la madre tierra, sobre justicia climática, sobre la transición energética y también hablando sobre la necesidad de proteger pues, a nuestra comunidad, de no tener el río Lerma contaminado, cosas así. Y yo pensaba que todo el mundo veía pues el mundo igual que yo, que todo el mundo sabía que había que proteger a la madre tierra, todo el mundo sabía que no había que contaminar, pero conforme fui creciendo me di cuenta de que eso no era el caso, de que mi propio pueblo tenía desechos tóxicos de las fábricas que están cerca, tenía el río Lerma que pasa muy cerca de nosotros, nuestro acuífero que Ciudad de México ha estado extrayendo agua desde 1940, o sea, muchas cosas que dices, ¿y dónde está la conciencia? Mi pueblo se inundó en el 2015 cuando yo tenía 13 años. Eso fue el momento donde yo dije, esto no es Polo Norte, esto no es popotes de metal, esto es nuestras vidas, nuestra cultura, nuestra, pues sí, nuestro bienestar. La subsistencia incluso. Exacto. Entonces, yo tenía 13 años, ese mismo año mis papás consiguieron trabajo en el Centro de Ética de la Tierra, que nunca había existido antes. ¿El Centro de Ética de la Tierra? Hijo, ¡qué maravilla! Sí, 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 en Nueva York, en Union Theological Seminary, que es una de las escuelas para hacer posgrado de Columbia University. Entonces, era como la mejor oportunidad que les había llegado. Ellos se habían estado enseñando en varias universidades en México como profesores, y esto era, pues, a nivel mundial, ya lo van a poder haber hecho. Entonces nos fuimos a Nueva York. Obviamente la transición fue difícil, el idioma, todo fue bastante difícil para mí, para mi hermano. Y después de como un año de, pues... De acoplar. De acoplación. Y es Nueva York, no cualquier cosa. Sí, pues mi papá iba a ir a una conferencia en Malasia, que yo jamás había escuchado de Malasia, de Naciones Unidas. Y me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder ir. ¿Ve tú? Y ahí voy, a los 15 años. 15 años, ok. Sola, a Malasia. Llego al aeropuerto y me dicen, tu sesión empieza en 10 minutos. Me llevan al centro de conferencias y habla. ¿Y a quién tenías enfrente? Pues a gente de Naciones Unidas, gente importante, gente, o sea, gente de que sí puede hacer una diferencia si Exacto, quisiera. Si quisiera. Entonces fue la primera vez en la que yo le había hablado a un público que no fuera la escuela, ¿no? 15 años, ok. Y conté la historia de mi pueblo, de la inundación, de lo que mis papás han estado haciendo, de la necesidad de incluir a voces jóvenes en este tipo de lugares y hablé mucho de educación climática, porque en mi escuela no me habían enseñado nada, todo lo que sabía era por mis papás, y si no estás educando a las generaciones que vienen, no vamos a estar preparados para la crisis. Y después de eso, los organizadores me invitaron a dos otras conferencias, bueno, dos otras sesiones en la conferencia. Ajá. Y me di cuenta de que por eso es importante tener jóvenes en este tipo de lugares, porque tenemos esa, pues, esa urgencia, traemos ese elemento de urgencia, elemento de como un tipo de moralidad, digamos, por ser los que vamos a heredar esta crisis. Y también porque pues traemos como nueva energía, imaginación, pasión. O sea, entonces cuando regresé a Nueva York dije, no solamente voy a esperar a ir
a la universidad con mis papás y sacar un título de medio ambiente, voy a hacerlo ahora. O sea, voy a empezar a hacer cosas ahora mismo. Empecé a organizar mi escuela para un club de medio ambiente. Siempre hay que empezar por eso, por tu propia comunidad, tu escuela, tu, no sé, tu edificio, tu cuadra, o sea. Sí. Yo empecé en mi escuela y ahí igual todo el mundo hacíamos como un challenge de traer tu propio popote, o un challenge de ser vegano por un día. Y yo viniendo de México, sabiendo cómo vemos a Nueva York, como este lugar tan grande y tan influyente, dije, podemos hacer mucho más. Empecé a organizar el club para ir al ayuntamiento a hablarle a los políticos sobre qué deben hacer. Fuimos a varias cosas pues, que para mí tenían más importancia, para que las voces de los jóvenes no se quedaran solamente en las cuatro paredes de la escuela. Y hablando con todos estos políticos, te das cuenta de que grupos ambientalistas han estado ya hablando con estos políticos por décadas y todavía no están haciendo lo suficiente. Entonces, escuché el llamado de Greta Thunberg que dijo, tenemos que salir a las calles. Y bueno, pues entonces organizo mi escuela. ¿Por qué no? Muy bien. Y ahí empezó todo lo de organizar. Empecé a poner posters, Climate Strike, huelga por justicia climática. Y 600 de mis compañeros salieron esa vez. 600. Que es mitad de todos los estudiantes que habían, y 300 no podían salir porque eran del año más chico. Entonces no los dejaron salir. Okay. Entonces fue muchísimo. Y es ese tipo de situaciones cuando tú piensas que eres la única a la que le importa el tema. Y dices, igual salen 10, pero no te esperas 600. Entonces, todos los organizadores de cada escuela, cada prepa en Nueva York, nos juntamos y dijimos, esto puede ser algo a nivel ciudad. Y ahí empezamos a organizar 60 de nosotros, más y más y más huelgas, hasta el 20 de septiembre, que organizamos una de 300,000 personas. 300,000. ¿En qué año estamos aquí? 2019. 2019, justo antes de la pandemia. Perfecto. 2019, sí. Armaron... Ahí va, sí. Así. Los números iban subiendo y de repente 300,000 y bajaron obviamente por la pandemia. Nueva York en particular, además, la pasó muy mal por ello. A ver, me has contado tantas cosas que me hacen emocionarme, uno, por lo que has logrado y lo que tenemos que lograr, que es todo. Ha de ser sumamente frustrante para ti todavía confrontar gente que dice esto es cuestión de opinión, ¿no? El cambio climático es cuestión de opinión y la ciencia es cuestión de opinión. ¿Qué le dices a alguien? Usualmente son políticos, pero no todos tenemos, supongo que tú no, pero todos tenemos un tío, una tía, alguien que dice no, eso se lo están inventando por motivos políticos. Te lo has de haber topado en muchas ocasiones. ¿Cuál es tu respuesta? Pues hay muchas personas que dicen esto, y lo que digo yo es, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no puedo votar, no soy ciudadana, no tengo ningún poder ni interés político. O sea, yo lo estoy haciendo por mi generación, por mi comunidad, y siempre digo eso. O sea, ¿crees que a mí me importan los siguientes 2 años de tu presidencia? No, a mí me importan los siguientes 100 años de la vida en este planeta. Entonces creo que lo que hago es tratar de ponerlo en perspectiva. Así como, la verdad es que yo no tengo ningún interés de qué partido gane y esto. O sea, a mí lo que me importa es que haya políticas conscientes que funcionen, que faciliten la transición energética, que sean para construir este mundo mejor. Y la ciencia ya nos está demostrando que no solamente estamos perdiendo el tiempo. Es tarde, pero ¿no? Que es muy necesario. O sea, tenemos para el 2030. ¿Cuánto es eso? No, ¿8 años? Nada. Nada, menos 7 años y cachito para rebajar nuestras emisiones a la mitad. Nuestras emisiones a nivel global, a la mitad. Para la posibilidad de quedarnos a 1.5 grados de calentamiento. O sea, ahorita ya estamos viendo todas las olas de calor. Todo el hielo se está derritiendo, estamos viendo las tormentas más y más fuertes.
los incendios. ¿Tú crees que esto es un interés político? Yo quiero preservar el planeta, que no nos estemos muriendo por sequía, por falta de, pues de acceso a alimentos. O sea, es mucho, mucho más complejo que una elección. Oye, y los desplazamientos, que también sé que es un tema importante de seres humanos y también la trágica historia de la fauna, ¿no? Yo estaba leyendo mucho acerca de, en el mundo entero, ¿no? Leones desplazados que tienen que salir en África, por ejemplo, a buscar de dónde comer en las aldeas, pero eso pasa en todos lados. Sí, sí, sí. Y, o sea, ojalá fueran nada más los animales grandes que son visibles, pero los virus y las bacterias y todo eso que también están, por ejemplo, no está suficientemente frío. Algunos, por ejemplo, en Estados Unidos hay veces que no se enfría lo suficiente para matar a ciertos patógenos. Uh-huh. Entonces, sobreviven al invierno y se multiplican. Entonces, ahorita tenemos muchas garrapatas, por ejemplo, que están hiriendo a la gente muy, muy fuerte. Uh-huh. Y toda la pandemia que tenemos ahora, lo que se está viniendo de enfermedades es porque los virus se están adaptando más por condiciones globales más calurosas. Hablamos de todas estas cosas que quizá no vemos, ¿no? Pensamos que es una actitud ambientalista, qué bonito que lo haga, así como tú tienes tu causa. No, esta no es una causa, esta es la causa, porque nada va a poder sobrevivir. A ver, ¿cuál es el pronóstico? Y te lo pregunto a ti, a tus 20 años en este momento, ¿correcto? Porque de verdad es algo... Yo he descubierto que cuando uno no quiere ver algo, encuentra la información que lo contradiga, aunque sea falsa. Y esa es una batalla completa, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico si no hacemos nada? Porque verdaderamente lo que tú me estás diciendo es aterrador. Y más aterrador es ver que, aunque esta fue una buena semana y ahorita hablamos de esto, pues en realidad no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Estamos planeando qué hacer. Pero todavía, o sea, tenemos que ver qué va a venir. Los pronósticos ahorita, por ejemplo... Para 2070, 19% de la superficie inhabitable. ¿Por qué tan caliente puede llegar a estar? Yo no sé cómo se ve eso. Para 2050, más plástico que peces en el océano. Wow. Yo tampoco sé cómo se ve eso. ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar? Pues hay muchas comunidades costeras, que muchas ciudades están en la costa que dependen del mar. Ciudades bajo el agua, inundación, o sea, son cosas que ya están pasando algunas de ellas, o sea, ya estamos viendo sequías, ya estamos viendo olas de calor, pero nada comparado a lo que viene. Ahorita, este verano es el más frío del resto de nuestras vidas y es el más caliente que hemos tenido. O sea, así están las cosas. O sea, yo hablando de esto hasta ahorita como que me está doliendo el estómago, de pensar de qué tan serio es y que la gente todavía no esté despertando. O sea, yo no te estoy diciendo esto porque ojalá tuviera una causa salvar a los perritos de esto. Esto es muy, muy serio. Y nosotros como jóvenes estamos haciendo todo lo posible para traerlo a todos los medios, a todas las instituciones, a nuestras universidades. Por ejemplo, mi escuela tiene una meta de neutralidad de emisiones para 2040. Okay. Cuando yo tenga 2042, cuando yo tenga 40 años. O sea, tan, tan, tan lejos que es una institución que produce mucha ciencia sobre la crisis climática. Y aún así. Y es posible, había leído que has estado involucrada en muchas cosas. Hay algo que me llamó mucho la atención, ¿no? El tema de los dirty buildings o de los edificios sucios. No sé si sería la traducción correcta en estos términos, pero hay una cantidad de edificios, en este caso en Nueva York, me imagino que acá debemos de estar mucho peor, que generan una cantidad de emisiones tóxicas al ambiente y que sí se podría reducir. Sí. ¿Haciendo qué? ¿Qué podemos hacer? Pues lo más fácil que hacer es insulación, porque así no se desperdicia tanta energía. Usamos mucha energía para calentar y enfriar edificios. Yo tengo una clase sobre física de crisis climática, entonces mucho tiempo estudiamos sobre la insulación de los edificios. Es lo mejor que se puede hacer para usar menos energía. Si usas menos energía, quemas menos combustibles fósiles. Ese tipo de cosas. Ahorita todos los edificios nuevos en Nueva York, es una ley que acaba de pasar, tienen que tener
o jardín arriba o paneles solares. Wow. Todos. Okay. Entonces, ese tipo de política es lo que tenemos que lograr. O sea, que nuestras ciudades sean ciudades verdes, que se regeneren, sustentables, que sean sustentables. Sí. Exacto. Has hablado de esto con presidentes, con cabezas encargadas de esto del mundo entero en la ONU. Has ido a congresos internacionales. ¿Qué pasa cuando les dices esta cosa a personas que no tienen la menor intención de cambiar un sistema que les funciona, ¿no? Que les funciona porque no ven más allá de lo que va a ser los próximos 5 o 10 años, o simplemente de la cartera, o de la economía basada en petróleo de un país, cosas por el estilo. ¿Con qué te has enfrentado y cuál ha sido tu experiencia al hablar también con personas que sí tienen el poder político de hacer cambios? ¿Has tenido experiencias buenas? ¿Qué me contarías? Sí, pues obviamente cuando le hablas a líderes mundiales, piensas en todo el poder que tienen de hacer un cambio. Pero a mí me gustaría que decirles, olvida que tienes esta posición, olvida que eres presidente, olvida que tienes tanto poder, conéctate humanamente, como padre, como esposo, lo que sea. Conéctate con este dolor que estamos teniendo de contaminación, de todo, de la crisis, lo que la crisis climática está causando, y piensa qué puedes hacer tú para que tener un mundo mejor. Y después, con tu posición como presidente, pues ya puedes hacer muchas, muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer, conectarnos con nuestra humanidad, conectarnos con esa conciencia. Y las interacciones que he tenido con líderes mundiales ha sido en Naciones Unidas, por ejemplo, en la cumbre de Biden, que ahí fue cuando les hablé muy fuerte y les dije... Bien. La era de combustibles fósiles tiene que terminar. Esta generación tiene que ser la última que dependa de los combustibles fósiles. Y obviamente diciendo esto, reconociendo que estamos donde estamos por los combustibles fósiles, pero también tenemos pues todos los sistemas para poder empezar esa transición. Obviamente muchos países han pues sacado todas sus riquezas de esta dependencia, pero hay que pensar en qué riqueza, o sea, las riquezas no valen nada en un mundo destruido, con poblaciones enfermas, con poblaciones desplazadas. Hay que ponerlo todo en perspectiva. Es una perspectiva muy importante, y a mí lo que me sorprende es que tú y mucha gente de tu generación, no puedo decir que todos, pero que tu generación es la que sí tiene esta claridad. Claramente tú vienes de padres que lo entendieron, pero finalmente... ustedes son los que tienen la claridad. El día que estamos haciendo esta entrevista, pasaron pocos días desde que Joe Biden firmó, creo que el primer tratado para reducir estas emisiones, ¿no? Sí, el Inflation Reduction Act. Inflation Reduction Act. Y esperemos que pueda sostenerse, pero es la primera vez que se firma algo así en ley. Y creo que mucho tiempo, me imagino a Biden imaginándose que no, me regaña. No, mejor si lo hago. Me encantaría pensar que eso funcionó así. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, o sea, su presidencia, cuando estaba en la candidatura, dijo, pues ahora voy a ser un presidente climático. O sea, eso fue lo que dijo en los últimos meses. Entonces, fue por nuestra presión. O sea, yo estuve cuando él dio CNN, fue anfitrión de, pues, juntar a todos los candidatos para que hablaran de sus políticas medioambientales. Sí. Y nosotros les hicimos preguntas. ¿Y cómo podemos confiar en ustedes? ¿Y si lo van a hacer? ¿Y podemos confiar en que podemos apoyarlos? O sea, es mucha, mucha presión. Y esta política que acaba de firmar da más de 300 billones de dólares a todo lo de la crisis climática, transición energética, reducción de gases de efecto invernadero. O sea, es lo más grande que ha pasado en cualquier país en el mundo. También da muchas concesiones a la industria de combustibles fósiles. Les da 10 años más de poder extraer. Entonces, sí perdimos en ese frente. Pero yo creo que hay que estar agradecidos de que sí logramos tanto en la dirección correcta. Y sobre este frente de las concesiones, pues tenemos que ir moldeando, digamos, la política para no dejar que...
talen árboles, que no dejar que contaminen comunidades, no dejar que se contaminen acuíferos. Entonces, pues sí, es un proceso, digamos. Y sin duda Nueva York es el laboratorio del mundo. Sin embargo, se mueven intereses muy diferentes a los de otros lugares. Estamos en este momento aquí en México y estamos aquí en un lugar espectacular donde puedes ver toda la ciudad. Independientemente de temas específicamente políticos o lo que tú consideres importante decir, pero aquí, ¿qué podemos hacer? Porque creo que ni siquiera es un tema que está puesto sobre la mesa política, por más que ustedes estén gritando con toda su voz. México. Pues yo creo que si lo piensas, todos los temas que ahorita están en la política pública, digamos, son temas de crisis climática. O sea, si estamos hablando de turismo, el sargazo, por ejemplo, el sargazo está viniendo a México por el cambio de corrientes causado por el calentamiento global. O sea, si no bajamos las emisiones y bajamos la temperatura global, vamos a seguir viendo este tipo de golpes a nuestro turismo. La reforma energética, eso es 100% sobre medio ambiente. Claro. O sea, ¿de dónde estamos sacando nuestra energía? ¿A qué empresas le estamos dando permiso de extraer? ¿A dónde vamos como país? O sea, los combustibles fósiles se van a acabar. ¿Por qué no nos preparamos ahora? ¿Por qué no empezamos esta transición? ¿Por qué no somos líderes mundiales en ese frente? O sea, sí, yo creo que sí es obviamente difícil para gente que ha estado 70 años en este mundo y no lo quiere dejar ir. Y para los que hemos estado 40 o 50 o 30, sin embargo, es lo menos que podemos... cambian. Sí. Y los científicos de tu generación, de generaciones, o sea, están diciendo esto es lo que tenemos que hacer. Ojalá fuera de opinión, ojalá fuera de que si no me gusta, entonces no pasa nada, pero no es así. Eso que tú dices hoy en día, y esto aquí partiendo de opinión 51 y también partiendo de mujeres que mueven a México y al mundo, a mí me impacta mucho, y esto no es de una sola generación, cómo la opinión parece ser algo que la gente cree que es su derecho. O sea, yo pienso esto, entonces tengo derecho a que sea. Y realmente cambiar mentes y corazones cuando la gente no está dispuesta a tomar a la ciencia como algo más valioso que lo que ellos desean creer, ha de ser todo un tema también. ¿Cómo lo batallas? Y te lo pregunto también yo porque quiero aprender de ti. Pues siempre tiene que ser opinión informada. Yo creo que es lo que nos está haciendo falta. Y estamos en un tiempo donde tenemos acceso a toda la información del mundo, sí. Lo que significa que también hay misinformación. Entonces tenemos que saber, pues, de leer los todo lo que sí tiene consenso científico y todo esto. Y yo no creo que sea, no es tan complicado. Como habíamos hablado antes, no tiene que ser de clickbait, tiene claro. Que ser informado, tiene que ser para formar una sociedad más consciente. Hace ratito platicábamos y mencionaste a Greta Thunberg, que es quien sin la menor duda ha hecho, bueno, de su vida esto, el trabajo de esto. Es una mujer muy joven, una mujer que con particulares características y una historia brutal que contar, y me parece que las más impresionantes intenciones y correctas como las tuyas. Sin embargo, y lo leí antes de platicar contigo y me parece importantísimo ponerlo sobre la mesa contigo, a ti te han presentado de repente como la Greta Thunberg o latina, mexicana, chilena. Y la verdad es que, como decíamos, eso es reducir mucho la experiencia, ¿no?, de cada uno. ¿Qué me dices al respecto? Porque quisiera poner eso también sobre la mesa. Sí, sí, sí. De hecho, a mí me han, como tú dijiste, llamado la Greta Thunberg de Estados Unidos, de Nueva York, de México. Y yo le escribí una carta a los medios y les dije, es irrespetuoso para ella y para mí decir que el movimiento se culmina en una persona. Porque hay tantas historias, tantos activistas, tantos lugares que deben ser representados. Entonces, después de que escribí eso ya no ha pasado, lo cual es muy bueno. Uh-huh. Yo creo que nos demuestra uno de los riesgos de agarrar a una persona y decir, esta es la persona que está haciendo todo, cuando en verdad son muchos activistas alrededor del mundo. Yo podría platicar contigo el día entero, la vida entera. Te tengo tanto que aprender y agradezco muchísimo que con tu claridad, con tu conocimiento,
pongas sobre la mesa temas y además no lo hagas de una forma confrontativa, agresiva, porque también creo que has aprendido mucho el cómo comunicar estos temas para que la gente sí esté dispuesta a escuchar. Muchas veces cuando le dices a alguien es que tú no deberías, ¿no? ¿Qué has aprendido de eso respecto a la condición humana? Ya casi estamos llegando al fin de esta entrevista. Espero que sigamos platicando para siempre, pero ¿qué has aprendido respecto a la condición humana en ese sentido? Pues la verdad es que como joven vas a muchos lugares donde te tratan como niña chica, ¿no? Entonces yo recuerdo haber pensado, ¿por qué me están tratando así? O sea, yo sí entiendo. No me tienen que decir, haz esto o haz esto y no entiendes esto. Entonces yo creo que todos nos sentimos así. No queremos que nos hablen de esa forma, en la forma en la que no entendemos. Todos somos inteligentes, todos tenemos la capacidad de entender, todos tenemos la capacidad de tener este cambio de conciencia. Entonces es lo que yo trato de hacer, decirle a la gente, todo lo que a ti te importa va a estar tocado por la crisis climática. Entonces tú puedes usar tu pasión para ser parte de la solución. No tienes que cambiar tu vida, solo tienes que cambiar tu conciencia. Y seguro recibes muchísimas preguntas, bastante, me imagino, condescendientes de, bueno, ¿pero qué haces para divertirte? ¿No? Me imagino que has de vivir también ese tipo de clichés de la gente que hace como para sacar el tema a otro lado, para sacarte de tu tema. ¿Te pasa? Pues sí, o sea, yo soy feliz caminando por el parque, soy feliz cuando viajo a conferencias, ver el lugar en el que voy para no gastar el viaje. O sea, también vivir la vida, porque si no estamos con buen ánimo, si no estamos felices, ¿qué mundo estamos construyendo? Yo no quiero construir un mundo si estoy enojada, rencorosa, quiero construir un mundo con amor, con felicidad y con visión. Eso es la auténtica belleza, ¿no? Sí. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Como nos enseñaron en clases de filosofía, tú eres eso en acción. Y de verdad, para mí es un orgullo estar contigo, aprenderte, y espero que sigamos escuchando tu voz fuerte, porque sí, nosotros ya metimos la pata, ¿ok? Lo hicimos mal. Les toca a ellos. Hay que escucharlos. Felicidades. Gracias. Algo que nos... Digo, hay tantas cosas, pero algo que nos faltó decir para cerrar esta maravillosa plática, algo que te gustaría destacar, que sea importante para esta serie de mujeres que mueven a México. Pues decir que todos podemos mover a México. Todos tenemos la capacidad de ser agentes de cambio y solamente tienes que darte cuenta de cuál es tu llamado y ser parte de construir este mundo mejor. Te admiro y te agradezco profundamente esta plática, pero lo que haces en tu vida. Gracias. Que sea la primera de muchas. Sí, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ahí lo tienen. ¿Qué más se puede decir? Hay que aprender y hay que aprender de la gente que sabe. Muchísimas gracias, soy Susana Muscatel y nos vemos en otro espacio, Mujeres que Mueven a México y definitivamente en este caso, al mundo y al planeta entero. Hasta la próxima.